20 años de emulación le gusta tanto. Todas las ROMs es una herramienta tan divina y colosal. Tiene un listado que nadie puede igualar. Muy buenas, matracos. ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo un clasicazo del arcade, iba a decir de los juegos deportivos, pero no, del arcade en general. Clásico, vamos, hiper conocido. Yo tuve la suerte de conocerlo en su época, aunque tampoco jugué demasiado, porque duró muy poquito, por desgracia. Y bueno, puedo decir directamente ya en la escala Guadurga que es un juego bastante sencillito. Le pondría un 5 probablemente, más siendo un juego de deporte. A esto hay que añadir que no sé seguro si el que sea más fácil, que no lo creo, sea por el hecho de... Hay que... La máquina original, que era lo que quería también comentar un poco, era bastante peculiar. Era una, como si fuese una mesa. Es decir, tú mirabas hacia abajo, sentado. Y llevabas una bola en vez de la palanca, esa era una bola, como si fuese para ir a todas las direcciones posibles, y un solo botón. Yo esa máquina nunca la vi, la he visto a posteriori, muchos años después, pero adaptaron, como hacían con muchísimas máquinas del estilo, sobre todo en España, que ya sabemos que se veían muy poquitas máquinas originales, pero supongo que en más partes del mundo, pues también lo hicieron. Ya no solo porque no fuese original, sino también por poder adaptar y poner una máquina con palanca y sobre todo que ocupe menos, porque al final es un mueble muy específico para que te tienes que poder sentar, etcétera. Así que, bueno, el caso es que adaptaron el juego, por suerte, para poder jugar con palanca. Pero bueno, todo como todo, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La mayor ventaja, que puedes jugar. Desventaja, pues quizá que no puedes moverte en tantas direcciones, como aunque tampoco te puedes mover en direcciones infinitas, pero sí que puedes hacer pequeñas diagonales diferentes. La velocidad cambia. Cuando juegas con palanca, se nota, si os dais cuenta ahora aquí en la presentación, cuando los corredores, o sea, los corredores, efectivamente, lo de 100 metros lisos, cuando los futbolistas van en diagonal, pueden coger diferentes diagonales. ¿Veis ahí este qué diagonal más rara ha cogido, por ejemplo? Pues pueden coger diferentes diagonales y van siempre corriendo a la misma velocidad. Con la palanca tienen que adaptar eso y solo tenemos, obviamente, 8 posibles direcciones. Y las diagonales hacen que vayas más rápido. Bueno, a la vista vas más rápido. A ver cómo explico esto bien. ¿Qué si vas recto? Realmente sí que vas más rápido, pero no avanzas más. Me explico, a ver si, como digo, lo explico bien. Si tú coges un personaje y quieres hacer una carrera desde el medio campo hasta el final, vamos a poner que le cuesta correr en línea recta, desde medio campo justo en el centro hasta la portería. Vamos a decir que le cuesta, yo qué sé, 10 segundos. Es una exageración, pero bueno, 10 segundos. Si tú desde el medio del campo vas hasta el córner, hasta la esquina, en vez de ir en línea recta, vas a ir en diagonal, vas a tardar también 10 segundos, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que sí, dice, vamos, es el mismo tiempo, claro, pero desde el punto central hasta la esquina hay más distancia que desde el punto central a la portería. Para eso hay que compensarlo haciendo que el personaje vaya más rápido en lo que es la diagonal. Pero lo que es la vertical va siempre a la misma velocidad. Espero que haya quedado claro, pero bueno, es lo de menos. Es simplemente una explicación chorra de cómo tuvieron que adaptar para poder jugar bien con palanca. Y bueno, vamos a empezar enseguida la partida, pero antes de eso, explicar un poquito también que el juego se basa. Mira, hay que, ese gol sin la, ese gol con palanca no lo puedes hacer. Decía, el juego está basado en México 86. El mundial, ¿vale? El mundial de Estados Unidos, o sea, sí, de México, acabo de decir México, se me ha ido la olla. El mundial de México 86, pero no tenía licencias, así que pusieron los nombres de los equipos sin. Pusieron equipo. ¿Cómo es? Ahora lo miraremos, no sé. Ah, mira, bueno, azul, rojo, tal, bueno, por colores, lo hicieron.
Pero claramente hacen referencia a equipos. Y yo me voy a centrar mucho en eso porque hay que reconocer que este juego está machacadísimo. Yo lo he querido traer porque tampoco es de estos que le tenga un especial cariño, pero sí que le tengo un pequeño cariñito. Sí que considero que es un clasicazo absoluto, ya lo he comentado antes. Entonces, yo quería tenerlo en el canal, este juego. Pero las tretas que voy a utilizar para meter gol son, aparte de autoexplicatorias, puedo luego hablar un poco por encima de ellas, pero sobre todo están más vistas que vaya. Bueno, no sé, iba a decir el tebeo, pero queda muy feo, ¿no? Porque depende de qué tebeos, si son nuevos, no están muy vistos. Pero bueno, cosas mías. A lo que voy, pues que está muy visto. Es un juego que ya está muy visto y es muy autoexplicativo. Así que me voy a centrar un poco en la tontería de saber qué equipo llevamos nosotros y a qué equipo nos enfrentamos. Y con esto, sin más dilación, pues vamos a darle al creditazo. La partida está grabada. Por cierto, ya que tenemos aquí, empieza la musiquilla, esta es diferente. La música es para todas las fases la misma, para todos los partidos, pero súper, súper mítica, también súper reconocible. Así que vamos a echar un trago para coger fuerzas y vamos a por todos estos equipos para intentar convertirnos en campeones del mundo. Bueno, primer equipo y vemos pantalón, o sea, pantalón, bueno, sí, pantalón blanco, camiseta azul oscura. Y medias rojas. Vale, ¿qué equipos coincidirían con esta vestimenta, con esta equipación? Pues tenemos a Francia, tenemos a Escocia y a Italia. Pero Italia lleva las medias azules, con lo cual ya la descartaríamos. Entonces nos quedaríamos entre Escocia y Francia. De todos modos, yo diría que el azul es un pelín más oscuro que el francés, pero bueno, coincide todo lo demás. Y bueno, dejaría el francés para más adelante, así que yo me quedaría como que este equipo es Escocia. Y además viene bien, entre comillas, vamos a decirlo así, no, sin desprestigiar a nadie, pero las cosas son como son. Escocia es un equipo inferior a Francia. Así que entiendo que sea el primero el equipo francés. O sea, bien, sí, el equipo escocés. Qué maravilla. Pues de momento, para mí, obviamente, esto hay muchas páginas por ahí con los equipos que son cada uno y tal. Pues bueno, yo voy a decir los míos y mis reflexiones. Tampoco te puedes ir demasiado, pero bueno, solamente en el próximo, bueno, solamente en el siguiente partido y solo en algunos más puedes eluculo. Ahora no sé ni cómo sea la palabra esta. Puedes pensar entre varios equipos, pero vamos, en la mayoría va a estar muy muy claro, ¿eh? Pero me apetece un poquito hablar de equipos y todo esto, así que, porque ya veis que la táctica para meter goles, pues bueno, principalmente va a ser esta. Ya, bueno, me tendría un poco en el ajo, ya total, pues, no cuesta nada. La táctica principal es irte por una banda y centrar y luego rematar. Lo mejor además es cuando te coincide que rematas en diagonal. Es ahí el rematado recto, es mejor todavía rematar en diagonal. A falta de 3 segunditos les hemos clavado un último gol ahí, que se fastidie. Hay más trucos, luego seguiré hablando un poco del tema. Porque vamos a por el siguiente blanco entero. Vale, a ver, primero de todo vamos a mirar equipos que lleven camiseta blanca. Tenemos Bulgaria, Canadá, Alemania, Inglaterra y Polonia. Vale, Bulgaria descartamos porque lleva el pantalón verde. Canadá lleva el pantalón rojo. Alemania el pantalón negro. Inglaterra también lleva pantalón negro y Polonia lleva el pantalón y las medias rojas. Con lo cual no puede ser ninguno de los que llevan camiseta blanca. Así que debemos tirar ya a por equipo de segunda, o sea, por la segunda equipación de alguna selección. Y claro, que vaya que la primera camiseta sea roja, que es contra el que nos llevamos nosotros. Y entonces ahí ya tenemos solo cuatro equipos, más fácil. Tenemos a Hungría, pero la secundaria es con medias verdes. Tenemos a Bélgica, que esta sí encajaría perfectamente. Tenemos a la URSS y tenemos a Portugal. Os podéis quedar con cualquiera de los tres. O sea, los tres llevan equipación secundaria completamente blanca. Portugal también, ¿eh? Por lo menos en México y en Estados Unidos, iba a decir otra vez. Es que tengo ese puto mundial en la cabeza. Ya lo siento, chavales. lo diré. Pues eso, Portugal también. Yo me voy a quedar con la URSS.
porque en esta época la Unión Soviética era muy potente y yo no sé, yo me quedo con Bélgica, o sea, con la Unión Soviética. Que otro dice que es Bélgica, perfecto, no, es que no, tampoco puedes discutir. Habría que preguntarle a los programadores en qué se basaron. Y bueno, ya habéis visto los truquetes. Estáis viendo, me imagino, que muchas veces, a pesar de centrar, pues con tirar en diagonales, depende cómo cojas la diagonal, si va hacia el poste, suele ser gol. Ojo que ese gol, como suele pasar en los primeros partidos, funciona. Mira ahí, qué maravilla de gol, de rebotes. Muchas veces depende qué partido, a partir, no sé de qué partido exactamente, tiras en diagonal y ya no entran, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, siguiente equipo. Muy significativo, camiseta amarilla, pantalón blanco, o sea, perdón, pantalón azul y medias blancas. En este mundial es que no hay más que dos equipos que lleven camiseta amarilla. O sea, no está ni siquiera Suecia o cualquiera que pudiera confundirse con Brasil. No hay. Y de hecho Brasil, o sea, perdón, Suecia, que podría ser uno de los que te pudieras confundir con Brasil, siempre lleva medias amarillas, así que tampoco tendríamos ese problema. En este caso, diréis, oh, ¿y cuál es el otro equipo que lleva camiseta amarilla en este mundial? Pues es ni más ni menos que el equipazo de Irak. Pero Irak es amarillo entero, o sea, la equipación de Irak es amarilla completa, así que también está descartada. No lleva el pantalón es amarillo y las medias también son amarillas. Y además era un amarillo como más apagado, así que claramente este equipo era Brasil, no hay ninguna duda. Y hablando otra vez ya, volviendo a la partida, supongo que os estáis dando cuenta, y si no ya os lo digo yo, fijaros ahí más o menos un poquito, cuando cojo el balón y voy en las diagonales, cómo se nota que como que acelera el personaje, que realmente, como os digo, lo que es la vertical, avanzas lo mismo, realmente, pero es un poco curioso. Bueno, ahí es otra vez el trucazo. Explico pues un poquillo más el truco en profundidad. Es centrar y rematar, como os he dicho, sobre todo si lo haces en diagonal mejor. El problema de rematar en diagonal, mirad ahí, tiro directo. Si rematas en diagonal, la única pega es que estés en una posición en la que el balón se vaya fuera o muy centrado. Pero si va a ir hacia el palo, pues va a ser gol seguro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú centras y no hay nadie. ¿Qué debes hacer? Volver a centrar hacia el otro lado. Así hasta que haya alguien en el centro y puedas rematar. No tiene más. ¿Qué pasa con esto? Que a veces hay que tener cuidado porque, como he comentado antes, solo tenemos un botón de acción, que es para todo. Pase, tiro, tiro fuerte, tiro más elevado que llega mucho más lejos. A eso le vas pillando un poco el truco según juegas. Es complicadillo explicar porque son sensaciones más que. Entiendo que tendrá, obviamente, una lógica, ¿no? Mira ahí. Está quedado un pocos segundos, ni me he movido. Lo típico que te dejas llevar y me he recibido un gol a lo tonto. Da igual, no pasa nada. Lo importante es ganar. Y bueno, siguiente equipo: azul, blanco, azul. ¿Qué equipos tenemos con camisetas azules? Pues tenemos a Francia, Escocia e Italia. Descartamos a Francia y Escocia porque ya hemos dicho antes que tenían las medias rojas, que era el posible primer equipo. Así que obviamente nos vamos a quedar con Italia porque es el único equipo que queda que lleve camiseta azul, que encima lleva pantalón blanco y medias azules. O sea que más claro, imposible. Y así puedo seguir si queréis un poquito hablando de los truquetes y de, como decía, de las sensaciones a la hora de centraros. No sé si lo habréis llegado a ver, pero ya veréis seguro que me pasa alguna vez más. Que vas a centrar, dejas el botón como de. Ahí está, mira justo, qué guionistas más buenos. ¿Veis que se me ha ido el balón a tomar por el saco? Eso viene muy bien para despejar el balón desde aquí, por ejemplo, si lo quieres mandar a la mierda. Pero en teoría lo que debes hacer es esto, ¿ves? Ahí que he centrado mucho más fuerte y esperar a que. ¡Pam! Ahí está, remate uno. Y aunque ha habido algo de fortuna, pero bueno, es lo que hay que hacer. Más goles. Habéis visto que he metido alguno de tiro directo. Si tiras rápido desde la diagonal que coincida con el palo largo del portero, otra vez, por cierto, he hecho el pase malo. Pues puedes meter goles. Incluso metiéndote dentro del área, puedes tirar en diagonal y pescar al portero. Pero ya, como digo, eso ya en partidos más avanzados, aquí ya empieza a costar contra Italia. Pero más adelante ya todavía es más complicado.
El total son 7 partidos. Estamos en el cuarto ahora mismo. O sea que ya en el siguiente lo veo prácticamente imposible empezar a meter goles. Pero bueno, se puede probar. Sobre todo cuando vas ganando de quizá de mucho. Pues bueno, puedes ir probando y tal. Diferentes tácticas. Hay más trucos, ¿eh? Hay, por ejemplo, también puedes tirar de medio campo, más o menos desde medio campo, incluso un poco más atrás, con ese tiro largo. Pero bueno, antes de eso, vamos a seguir con el siguiente equipo. Blanco de camiseta, azul de pantalón y rojo de medias. Solo nos queda ya Francia. Solo nos queda Francia porque si descartamos, aquí debemos descartar primero los de camiseta azul. Solo había tres equipos. Era Escocia, Italia y Francia. Italia y Francia, o sea, perdón, Italia y Escocia ya han aparecido en el juego. Con lo cual solo nos queda Francia. Con camiseta azul estoy hablando, ¿eh? Pero no puede ser. Entonces, ¿qué dice? Pues si lleva camiseta blanco, blanca, matraco. Vale, sí, pero es que entonces tienes que coger equipos que lleven camiseta roja. Porque como nosotros llevamos la roja, la secundaria sea blanca, ¿vale? Pues solo nos queda Francia. Y sobre todo que coincida con... lo diré. Estoy borracho. ¿Qué me pasa? Con las medias, eso, joder, que no me salía. Equipos que lleven camiseta roja y que la secundaria sea blanca, todos los equipos, todos, van de blanco entero. Es de, menos Hungría, perdón. Sí, es, vale, es que me estaba volviendo loco. Es, coincide todo con la segunda vez, con la segunda opción en este caso. Es decir, deberíamos, debería ser Hungría, Bélgica, la URSS o Portugal en este caso, los que tienen secundarias blancas, con la primera roja. Y ninguno es. O sea, porque Hungría, lo que os he dicho, lleva la secundaria, la lleva las medias verdes. Bélgica es blanco entero, la URSS es blanco entero y Portugal es blanco entero. Así que no nos queda más que Francia. Y así descartamos los colores, como habíamos dicho antes, que Escocia lleva un color un poco más oscuro. Italia, vamos, Italia era clarísima cuál era el equipo por el color de las medias. Me he vuelto aquí un poco loco, ya lo siento, matracos, pero bueno. Ya al siguiente vamos, Uruguay, claramente, este es el único que no tiene ningún, prácticamente ninguna duda. Porque podríamos pensar como mínimo, o sea, como máximo, en Argentina. Ya que esto es azul celeste, claramente. Mira, por cierto que... Qué gol de valiente, de echarle cojones ahí. Pues decía, como mucho podría ser, oh, no, pero es que es Argentina que no le pintaron las rayas, lo hicieron directamente así, ya, claro, pero es que Argentina lleva pantalón blanco, entonces ya está descartado. Completamente es Uruguay. Que quizá ya dices, no, pero es que no le pintaron las rayas y le pusieron el pantalón negro porque el equipo principal lleva pantalón blanco. Yo no me lo creo. Ya. Lo siento por los argentinos, pero vamos. Yo doy como Uruguay a este equipo. Sin ninguna duda. Y bueno, también terminando ya el tema de los truquetes. Seguro que hay muchos más trucos. Yo no me los conozco todos. No es un juego que yo le tenga demasiado callo. De hecho, se va a notar. Bueno, creo que se está notando durante toda la partida. Pero sobre todo se va a notar en la partida. O sea, en el partido final. Dos detalles. Uno, el que decía que se... ¡Ay, qué fallo! Ahí sí, si remato en diagonal arriba derecha, hubiera sido golazo. Lo que había comentado, que se puede tirar como de medio campo y un truquete. Lo que pasa es que yo no me lo sé muy bien. Que tiras de... Pero de lejísimos. Otra vez se tira en la otra diagonal, pero qué matraco. Tiras de lejísimos recto, pegadita al palo, desde una posición concreta y puedes meter gol prácticamente de medio campo. Digo, aquí la gente que domina más el juego, acaba todos los partidos, pues 10-0 y cosas así. O casi todos, igual estos últimos cuesta un poco más, pero ya veis que tampoco, como os he dicho antes, no es un juego para nada difícil, ¿eh? Pero para nada. Ya veis que la semifinal me ha costado y bastante. Y bueno, vamos a por el último equipo, que va, pues ya veis, camiseta blanca, pantalón negro y medias blancas. ¿Qué coincide con esto? Pues obviamente Alemania e Inglaterra. Que podría llegar a ser Polonia. No, lo descarto, que lleva pantalón blanco, o sea, camiseta blanca, pero no, el pantalón es y las medias son rojas, así que descartado. Y Canadá, que también lleva camiseta blanca, pero no tampoco, porque Canadá lleva el pantalón rojo, así que nada, solo nos queda Inglaterra y Alemania. Además, coinciden al 100%, pero todavía no hemos hablado de nuestro equipo.
nuestro equipo que va de rojo, blanco y rojo. El único que coincide es la secundaria de Inglaterra. Con lo cual, blanco y en botella. Nos están diciendo que nosotros somos Inglaterra y que la final la jugamos contra Alemania. Que por cierto fue la final del 90, si no me equivoco. Pero bueno, se han enfrentado en varias ocasiones. Y por cierto, falta 48 segundos. Voy perdiendo 2-1, que he empezado perdiendo 1-0. He rematado, iba a decir. He empatado. Y ya veis cómo está la cosa aquí de apretada. Mira, ahí intento rematar. Ostras, no sé si lo consigo. Y bueno, el último detalle que quería comentar es que si os dais cuenta, en algunos casos se ve las letras, como ahora por ejemplo, out of band se ponía. No me he fijado exactamente. Ahí está, sí señor, el empate. El caso es que cuando ellos meten gol o cuando se sacan de banda ellos, y ahora que saca de que pone el kickoff, el saque de centro, pone las letras del revés, boca abajo. ¿Por qué es esto? Por lo que he comentado antes. Que la máquina era una máquina en la que te sentabas y mirabas hacia abajo. Entonces te enfrentabas, estaba un enemigo, o sea un enemigo, bueno sí, tu rival, eso sería mejor dicho, tu rival. Pero Matraco, ¿te vas a pasar el juego o no? Ostras, pues a este paso yo creo que no. 5 segundos. Sí señor, qué golazo, qué maravilla. Pues decía, tu rival lo tienes delante, lo tienes enfrente de ti. Para mirar todavía más épico todavía, te estás enfrentando a tu rival y le puedes mirar directamente a los ojos. No, no le puedes pegar un codazo como cuando lo tienes al lado, pero lo tienes de frente, ahí para intimidar. Y entonces, claro, está hecho que para un jugador, cuando las cosas le pertenecen a él, es decir, el kickoff o goal, estas palabras son suyas, digamos, pues sale escrito hacia él. Obviamente cuando tú adaptas la máquina y pones el monitor de pie, es decir, en vertical, pues está boca abajo las letras. Es algo curiosete. No es la única máquina que está preparada para ponerla en este tipo de mesa, se podría decir. Y bueno, aquí campeones del mundo, la verdad que bastante bien la copa esta del mundo. Bastante bien. Se ve muy pixelado, obviamente, pero está, yo creo que está perfectamente. Te haces la idea. Si tú sabes cómo es la Copa del Mundo, te haces la idea que es así. Que pasa que en muchos juegos no lo hacen, pues en este yo creo que está bastante bien. Y bueno, eso que hemos dicho, que al final pues que somos nosotros Inglaterra y que jugamos todo el mundial con la equipación secundaria. Muy curioso esto. Muy, muy curioso. Pero bueno, la verdad que el juego está muy muy bien, es muy muy adictivo, como dicen los profesionales. Es muy rápido, es acción directísima, es arcade purísimo, o sea, es fútbol totalmente arcade. Y es facilito, o sea, cuando... Si sois de estos que os gusta jugar juegos de deporte, espero que no se os da bien, porque los arcades de deporte, siempre lo hemos dicho y lo seguiré diciendo hasta la muerte, es de lo más ladrón que te puedes imaginar en la vida. O sea, es absolutamente robo tras robo. Pues no todos, y este es uno de los pocos, pues eso, que no roba. Ya veis, yo, sinceramente, el juego me gusta, tal, pero no le tengo pilla muy el callo, ¿no? No es un juego al que haya jugado muchísimo. Y aún así, pues creo que esta era la segunda o la tercera partida que intentaba pasármelo. Creo, tercero o cuarto, bueno, que es lo de menos la cantidad, ¿no? Pero que no fueron muchos, ¿no? Intentos. Y diré, va, pero has terminado 3-2 y por los pelos. Bueno, pero he terminado 3-2 y por los pelos. Da igual que sea por mucho o por poco. Lo importante es ganar. Y por lo menos he llegado hasta la final, en el caso de haberla perdido. En otros juegos es que ni siquiera llegas. Y encima sufriendo la de Dios y teniendo una experiencia brutal en el juego. Ya no te digo nada, así como en este, que no tengo esa experiencia. Pero bueno. Para mí es un juego bastante sencillito. Por cierto, aquí la Copa del Mundo sí que sale perfecta. O sea, no sé si... Ah, que le han puesto Tekken World Cup. ¡Qué cabrones! No sé si esto sería denunciable. Supongo que en estas épocas tampoco se fijaban mucho en estos temas. Sí que se fijaban algo, obviamente. Por eso no tiene las licencias de los equipos. Pero curioso, porque esa Copa era la Copa del Mundo. O sea, clarísimamente. Y bueno, ahí que salgo en la lista de ganadores, en la lista de los mejores,
Obviamente estaba 2-0-0 y yo que había llegado a la final y que solo había ganado 3-2. Esto es una pequeña reflexión chorra, pero es curioso. Hay juegos en los que yo prefiero que te valoren toda la trayectoria. Hay muchos juegos que solo se fijan en el partido final. Claro, supongo que también es más fácil en cuestión de programación. Solo se fijan en cómo has quedado al final. Si yo hubiera ganado todos los partidos 1-0, 1-0, 1-0, y luego la final la gano, por ejemplo, 3-0, o 2-0, o 5-0, sería yo el primero en la lista. Cuando me parece injusto, porque todo lo anterior debería contar también. Ya sé que me diréis, ah, pero al final ganar la final es lo que importa. Sí, por supuesto. Pero para llegar a la final tienes un camino que recorrer. No sé, a mí me gusta, hay otros equipos, o sea, hay otros equipos, otros juegos que sí lo hacen. Incluso si te meten goles en contra, una de dos, o te pone a favor y en contra y te hace la media, o directamente te lo resta y te pone total, pues tantos. Pero bueno, son chorradillas, detalles, y además estamos hablando que esto es del año 85, o sea, todavía faltaba mucho recorrido en el tema de mejorar videojuegos todavía. Y bueno, que ya me ha salido hasta el cartel de que se ha terminado la grabación del INF, que es que soy un brasas, ya lo sé, ya lo siento, chavales, pero bueno, espero que aún así que os haya gustado la partida, que por lo menos os guste el juego, porque como digo, me parece uno de los míticos del arcade, pues, súper conocido, la música es súper, súper reconocible, es, vamos, que el que no haya visto esto es porque es joven, no por lo mítico que es el juego. Así que nada, matracos, que lo dicho, que espero que hayáis disfrutado tanto, bueno, tanto no creo que lo hayáis conseguido, pero casi tanto como yo. Y que si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.